Probala. Hubieron fracasos atrás, grandes. Anterior a esta vida del café, había desarrollado varias empresas. Todas alcanzaron cierto nivel también de éxito o no éxito, pero fueron fracasos. El oficio me dio una libertad de pensamiento enorme. Dejé de tener miedo a los vaivenes políticos, a los vaivenes económicos, porque hoy puedo perder todo, pero sé hacer café. Javier Bustani, ahora estamos en Capsule Maker, haciendo cápsulas de café compatible con el sistema Nespresso. Surgió de una manera, estaba sin trabajo, había perdido mis empresas o los emprendimientos en los cuales había desarrollado casi toda mi vida. Hice un all-in y me salió mal y prácticamente quedé sin recursos y con un hijo de un año. Eran las 2, 3 de la mañana, como buen desempleado y sin trabajo, esa es la única hora que podés pensar mientras el mundo duerme. Pero leí una nota de Cabrales que estaba incursionando en las cápsulas compatibles de Nespresso, en las cuales ellos empezaron importando desde Italia. Las primeras fábricas de cápsulas compatibles empiezan en Europa a competirle a este sistema novedoso que había desarrollado Nespresso, que era, en tu casa te podías tomar un café expreso. Habiendo perdido todo, los negocios, el capital, y veo que el negocio de la cápsula de café, en concepto monodosis o cápsula, $100, billete el kilo de café, cuando el café más caro italiano puede costar $20. Me voy a ver a la bolsa de New York, la cotización del café, el costo de un kilo era $5. Dije, ¿habrá algún modelo posible? ¿Podíamos llegar a capturar el 5% de ese negocio? Y digo, bueno, hay que hacerlo, hay que buscar la forma de hacer cápsulas, empecemos a investigar. Encontramos un lugar mágico en Palermo, nos instalamos en ese lugar y obviamente había que empezar a hacer cápsulas de café. Y realmente, bueno, no fue tan fácil. Había subestimado algunos insumos, por ejemplo, lo que es la tapita de la cápsula. Aluminio, en algún lado lo vamos a conseguir. Dije, bueno, llamen por teléfono a ver cómo compramos la tapita, que no sé, era una medida especial. Y cuando llamamos, no había proveedor, no había desarrollo, había que pagar un desarrollo. Obviamente, el primer planteo es, ¿cómo no la vi? Había que hacer como una primera entrega del primer pedido. Y en la desesperación, uno de los ingenieros y amigos que estaban en el proyecto, agarramos un círculo, le hicimos que era la medida que necesitábamos, le pusimos filo y con un martillo empezamos a cortar las tapas a mano. Y así se empezó. Una vez que lo resolvimos, había otro problema. Quedaba tan desprolijo el sellado que teníamos que agarrar cápsula por cápsula y pasarle el dedo de esta forma para hacer lo que le decíamos la peinada de la cápsula. Con una, con cinco, con 10, todo bien, pero si tenés que entregar 5, 10 mil cápsulas y tenés que pasarle el dedo, creo que todavía tengo la marca. Éramos como una remachadora humana. La tapita se convirtió en un distintivo de la marca. Podemos escribir, podemos personalizar. Acá hay una que dice negro. Es una marca. La tapita nos abrió la cabeza para decir, estamos yendo hacia la personalización. Eso fue un poco ver esto y sentirme contento de haber logrado pasar todos esos obstáculos. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas facilidades, con muy buenos acuerdos, con bancos que también nos dieron el apoyo para poder realmente llegar a una cartera de clientes que nunca habíamos llegado.
Actualmente utilizamos la tecnología de Open Pay para llevar lo que, digamos, es el mostrador online. Hemos podido lograr la venta telefónica con Open Pay y poder tener, digamos, a nuestros clientes como si estarían acá, en esa intimidad, con esa confianza. Le pagábamos al programador y nosotros por ahí no teníamos para cobrar nuestro sueldo, pero esa apuesta que hicimos para poder estar interconectados. Nuestro objetivo a futuro es seguir creciendo de la forma en que lo hacemos, en forma directa, hablándole a los clientes o dándonos a conocer a través de redes o de boca en boca, buscando nuevos clientes también que quieran tener su propia marca de café. Todos esos momentos que te conté, al tener la experiencia anterior, sentí que los tenía que disfrutar porque eran momentos que después los extrañas mucho, los re-extraño. Papá es la persona que estuvo al lado mío cuando me caigo, digamos, para volver a sostenerme desde lo anímico, ¿no? Mi familia, mis hijos, mi mujer, mi socio Gustavo, que ha participado también desde el día cero en esta startup, apostando su tiempo y todos fuimos hacia cambiar nuestra calidad de vida con un pensamiento totalmente nuevo. Hacer las cosas bien, cueste lo que cueste. Una comunión que se hace con este producto, nunca te aburrís, te va dando algo nuevo, vas descubriendo algo nuevo. Y me gané algo, me gané un oficio que nunca lo tuve. Y el oficio me dio una libertad de pensamiento enorme. Dejé de tener miedo a los vaivenes, porque hoy puedo perder todo, pero sé hacer café.